Buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Hoy tengo un tema muy interesante y dos invitados no de lujo, de super lujo. Vamos a tocar el tema de depósitos en cuentas bancarias. El tema se llama Preguntas y Respuestas. Entonces, la idea es que usted nos llame, nos pregunte lo que quiera saber sobre los efectos fiscales de los depósitos bancarios. Y para tocar este tema y que no haya ningún lugar a dudas y que no quede posibilidades de que me digan que estuvo mal, tengo primero, en orden alfabético, presento a el maestro Baltasar Federino Paredes, que yo creo que no necesita presentación. Baltasar es pues el decano de los maestros en fiscal en la facultad y yo creo que en el país. Y pues yo creo que no hay punto de comparación. Yo creo que no necesito decir más del currículum del maestro Baltasar Federino. Balta. Gracias, Salvador, que la verdad es una satisfacción estar en mi facultad en el tema de consultorio fiscal, del cual soy fundador y el creador del nombre de consultorio fiscal allá en aquellos años con mi amigo Alfredo Adam. Estoy de acuerdo contigo. Bienvenido a tu programa. Y también se encuentra con nosotros alguien también que no necesita mucha presentación, alguien que ya es conocido por toda la gente de consultorio fiscal y que además es un crítico de las disposiciones fiscales y es una persona que conoce perfectamente las disposiciones fiscales, el maestro Raúl Ramírez García. Raúl, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Caray, Salvador, un gusto y un honor estar aquí. Y la verdad es que no me habías dicho que iba a compartir, en este caso, el escenario con el maestro Baltasar Ferino, a quien debo de reconocer, y lo hago cada vez que me es posible, que hace 33 años, en el mes de octubre de 1981, de 1988, me hizo favor de invitarme a dar clase en la facultad. Yo estaba recién titulado y me había titulado en el mes de julio, y para el mes de octubre me estaba invitando, y la invitación, debo decirlo, fue por la vía telefónica. Me invitó por un semestre y me dijo que si acaso me quedaba por un año, y hoy, gracias a Dios, estamos por cumplir 33 años. Baltasar, muchas gracias por darme esa oportunidad y pues por estar, por formar parte de toda esta plantilla de queridos maestros de nuestra querida facultad. Muchas gracias por ello. Nos hizo lo mismo. A mí me citó en la... Ay, mira, la ventanilla de quejas está cerrada el día de hoy, ¿eh? No me vengan. No, de veras, a los dos se los digo. A los dos nos contrató Baltasar y nos hizo algo muy parecido. A mí llegó y me dijo que me hizo un examen profesional de un minuto, una pregunta, y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Ya tienes que estar dando clases. Adiós. Sí, así que... Los dos fuimos contratados en la universidad por Baltasar Federino. Y es un honor. Y la verdad, para mí ha sido un honor. Y creo, Salvador, nada más por comentario, me parece que tú más o menos también eres de esa época, de hace 33 años. Creo que, si no mal recuerdo, un día platicamos que tú ya eres un semestre más que yo dando clases en la facultad, ¿no? Tal vez de haber empezado por ahí en el, no sé, en febrero, tal vez marzo, no sé, algo así. Así es. Pero bueno. Muchas gracias. Entrando un poquito en tema, yo quisiera empezar por preguntarles. Fíjate que hay mucha gente que me dice todavía, y no sé si a ustedes también, que pues depositan su dinero en la cuenta fiscal, en lo que facturan, y lo que no facturan lo depositan en la cuenta no fiscal.
¿Hay cuentas fiscales y no fiscales? Maestro Baltasar, por favor, adelante. Déjame platicar que son de esas, iba a decir leyendas urbanas, pero no. Es una realidad. Todavía mucha gente piensa que tener una cuenta fiscal es para anotar y registrar todo lo que se está declarando, como bien lo acotabas hace un momento, Chava, y la cuenta no fiscal es para todo lo demás. Advierto que en la práctica tenemos que tener bien identificado tanto de la cuenta fiscal como de la no fiscal, para que puedas identificar por qué. Porque en ocasiones efectivamente quieres tener el tema de tu cuenta no fiscal, por llamarle de alguna forma, donde tienes traspasos de cuentas de una cuenta de inversión a una cuenta no fiscal. Y dices, como esta cuenta de inversión no la voy a declarar porque no es declarable, no es motivo de declaración, pero advierto que lo tenemos que tener bien amarrada para poder justificar por parte de la autoridad o cuando la autoridad nos pida aclaraciones, oye, no, mira, esta fue de la cuenta de inversión que tengo en bla, 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 se la hice el traspaso para hacer una serie de pagos. A lo mejor de aquí se desprenden hasta los pagos de tarjetas de crédito, hasta los pagos de las colegiaturas, hasta los pagos que tienes que hacer de tipo familiar. Entonces, amigos, yo no digo que sea un pecado el llevar una cuenta fiscal y no fiscal. Lo que pasa es que la no fiscal hay que tenerla bien amarrada. Hay que tener bien identificados, sobre todo, todos los depósitos. Ese sería mi punto de vista. Bueno, yo creo que lo que hay que comentarle a nuestro público, a las personas que hacen favor de vernos y escucharnos, que no es que existan una cuenta fiscal y una no fiscal, no. Todas las cuentas del sistema financiero que tengamos aperturadas a nuestro nombre, todas son fiscalizadas, todas, todas. Lo que dice Baltasar, y estoy totalmente de acuerdo con él, es yo creo que lo que tenemos que aprender, y sobre todo los comerciantes, que también los profesionistas, pero bueno, o los arrendadores o quien sea, pues, pero en lo del comercio se da mucho. Yo creo que lo que debemos que aprender es a manejar dos cuentas, pero hay que tomar en cuenta que las dos son fiscales, solo que una es para controlar el patrimonio civil, el patrimonio de casa, y otra para controlar el patrimonio mercantil, lo que haga en el negocio. Y puedo estar haciendo operaciones entre ellas, me queda perfectamente claro, pero que las dos son fiscalizadas por el fisco, por supuesto que sí. El fisco nos fiscaliza hoy día a través del sistema financiero y otros medios, pero a través del sistema financiero con las diferentes cuentas que tengamos. Llámale cuentas de ahorro, débito, crédito, cuentas de cheques, inversiones, lo que quieras. ¿Se acuerdan del, bueno, por supuesto que lo hemos vivido, el famoso Buen Fin? Hay que recordar nada más quién lo promueve. El Buen Fin lo promueve el SAT. ¿Y por qué lo promueve? Te invita a que utilices tus tarjetas de crédito y que, bueno, pues que las casas comerciales hacen promociones, pero el SAT inclusive organiza un sorteo donde te puedes ganar ciertas cantidades. Yo quiero decir, porque eso sí es cierto, yo el año pasado me gané 2,500 pesos. Pero ¿a qué te invitan? A que utilices tus tarjetas de crédito, porque a través de ello te va a fiscalizar. Al fisco no le importa tanto cuánto gastas con tu tarjeta de crédito, no. Al fisco lo que le importa es cómo pagas esa tarjeta de crédito, de dónde provienen los recursos que tú le estás abonando. Y es que es algo tan sencillo que cuando viene ese tipo de promociones, ¿qué es lo que pasa? Sales a comer con alguien, bueno, cuando teníamos esa situación, o simplemente hoy día alguien te llama por teléfono y dice, oye, Salvador, fíjate que acabo de ver una promoción en tal tienda, pero hay que pagarla con tarjeta de crédito y yo no tengo. Entonces, ¿por qué no la compras tú con tu tarjeta de crédito y yo te deposito a ti? Ahorita mismo, si quieres, yo te deposito en efectivo, pero tú págalo con tu tarjeta. Y el fisco, eso es lo que quiere. Salvador agarra, paga, compra en nombre de un tercero y luego aparece el depósito en su tarjeta porque ya le están pagando, ¿no? Y entonces resulta que el fisco después pregunta, a ver, Salvador, ¿de dónde obtuviste esa cantidad para que tú pagaras tu tarjeta de crédito? Ese depósito que estás haciendo de tu tarjeta, ¿de dónde proviene? Entonces, ah, pues es que le presté la tarjeta a un amigo, a ver, ¿dónde está el contrato? ¿Cuánto le cobraste intereses? Etcétera. ¿Cuál es la razón de negocios de que hayas hecho esta operación? Entonces, mucho cuidado con el manejo de las cuentas. Todas son fiscales, pero sí hay que separar los que son para operaciones de negocios, digamos, mercantiles, y otra para nuestro patrimonio familiar.
Así es. También quisiera, antes, en lo que nos llegan las preguntas, ya tengo muchos saludos para ambos. Muchas gracias. Ahorita leo los saludos, pero quisiera yo también preguntarles, fíjate que hay algo que circula en las redes, un fake news, y yo quiero preguntarles si es realidad o es fake news, porque circula y se ha hecho costumbre en los últimos años, cada 3, 4, 6 meses, aparece el, ahora sí cuida tus cuentas bancarias porque la autoridad te va a fiscalizar todas aquellas operaciones mayores a 5,000 pesos. Bueno, yo creo que no hay que olvidar que una gran parte de todas las noticias que están en redes sociales son verdades a medias, y la verdad no existe un fundamento completo de que si te van a fiscalizar por hacer un depósito de 5,000 o 15,000, porque cada vez también las cantidades van variando. La verdad es que el sistema bancario tiene la obligación de reportar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores las operaciones que deposites en efectivo. Si no es común en tu caso, como contador, yo me pongo a pensar en mi caso, yo solamente hago transferencias bancarias, muy eventualmente algún cliente me paga con cheque. Estos son los de la vieja guardia, que me dicen, yo no quiero trabajar con la página bancaria. Balta, ahí te va mi cheque, pam, 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 lo voy y lo deposito. Pero decirte que estoy haciendo depósitos en efectivo, no me acuerdo que en el último año haya hecho algún depósito en efectivo, o sea, no soy sujeto. Si eventualmente depositara 50,000 pesos en efectivo, júralo que en ese momento la institución bancaria le va a comunicar a la unidad de inteligencia financiera o a través del SAT, oye, Baltasar me acaba de depositar 50,000 pesos. ¿Seré motivo de una observación o de una carta de invitación o simplemente de, porque ahora ya no hay auditorías? No, ya no hay como las conocíamos, al menos no en mi experiencia que esté viviendo eso. ¿Hay de alguna forma cartas de invitación o simplemente revisiones profundas que le llaman? Entonces déjame decirte que ahí empezarían las aclaraciones, o simplemente te va a ubicar la autoridad como una discrepancia fiscal, y eso sí sería motivo de peligro. ¿Por qué? Porque hay varias leyes que nos van a tipificar, digamos, los depósitos en efectivo. La ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 76, me habla de operaciones mayores a 100,000 pesos, me habla de operaciones mayores a 600,000 pesos en efectivo. La ley federal de prevención de operaciones de origen ilícito me tipifica que hay depósitos que están prohibidos en el artículo 32 de la misma. Pero te cedo la palabra, Raúl, porque si no me como todo el pastel, amigo. Sin problema, ya me conoces. Maestro, por favor. No. Le agradezco que me ceda la palabra, pero es un gusto escucharlo. Bueno, entonces, tenemos sí. Un antecedente nada más ahí, que hay que recordar de cuando existió la famosa ley del impuesto a los depósitos en efectivo. Y ahí me queda claro que cuando depositabas, creo que eran 15,000 pesos, algo así, en un mes, en tus diferentes cuentas bancarias, entonces tenías que entregarle una cantidad al banco que era ese impuesto, el famoso IDE. Eso desapareció en el año 2013. 14. Bueno, ya para el 2014 ya no apareció. Ya no existía. Y entonces hoy día ha circulado esa famosa noticia, ¿no? A través de redes sociales, de que si tú depositas más de 5,000 pesos en efectivo, entonces el fisco te va a buscar por ello. No, bueno, el fisco te puede buscar independientemente de esto, pero esto de los 5,000 pesos no tiene ningún sustento legal. Lo que sí es bien cierto lo que dice Baltasar. Las instituciones de crédito tienen la obligación de que cuando un cuentaviente deposita más de 15,000 pesos en efectivo en un mes y en la suma de sus cuentas bancarias, no en una, porque tú puedes decir, ah, bueno, pues entonces yo tengo 5 cuentas bancarias, deposito 2,000 en cada una o 3,000 y pues no pasaba, deposito 10,000 pues en cada una y tengo 5, son 50,000. No, la disposición dice que si la suma de tus depósitos en las diversas cuentas que tengas abiertas en el sistema financiero suman más de los 15,000 pesos, entonces las instituciones financieras tienen la obligación de informar a la autoridad fiscal sobre ello. Cuando eso sucede es que muchas veces los cuentavientes reciben la famosa carta de invitación de parte del SAT diciéndote, oye,
tienes, bueno, que antes de eso, el SAT, ¿cómo realmente procede? Lo que hace es verifica esos depósitos y lo cruza contra tus declaraciones. Si tú tienes declaraciones que en donde estás declarando ingresos por estos conceptos, no pasa nada porque es muy normal cuántos negocios reciben depósitos en efectivo. Hablemos de personas morales, una tienda de autoservicio, una farmacia, etcétera, la cantidad de efectivo. Hablemos de personas físicas, todos los negocios en pequeño y por supuesto que se pueden estar depositando. El chiste es que si no coincide, o tú más bien no estás declarando nada para efectos fiscales y estás teniendo dos depósitos efectivos, el SAT te manda la invitación y te dice: o te regularizas y me presentas las declaraciones correspondientes o págame el 20% de esos depósitos. Así que, pero eso de que tengas que pagar por esos 5,000 pesos, no, eso no es cierto. No hay fundamento legal para ello. Efectivamente, así es. Es una fake news. Por favor, no les hagan caso. No las hagan circular. No, es nada más perder el tiempo y hacer perder el tiempo a la gente y luego terminan llamando la gente a sus contadores, y si el contador es alumno de Baltasar Ferreri no va a estar actualizado, y entonces vas a ver que eso es una fake news, y fuera de eso, pues a lo mejor algún contador va a estar averiguando con otros colegas a ver si es cierto, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Muchas veces lo que sucede es que simplemente se arman cadenas de tal suerte que van obteniendo los datos tuyos y después se andan vendiendo por ahí toda la información, y por eso te andan llamando a tal lado para pues muchas cosas, ¿no? Entonces, yo hago la misma invitación que tú. Si a ti no te consta que eso sea real, entonces primero pregúntalo, consúltalo, y si no, simplemente no difundas aquello que no te conste. Así es. A ver, empiezo por los saludos. Pat Burr los manda saludar a ambos. Valmon, al maestro Raúl Ramírez. Patricio Chirinos, a los dos. Stephanie. Un exmaratonista. Un exmaratonista Chirino. Así es. Stephanie Ruiz, que es un gusto escucharlos a ambos. Aide PM también. Y bueno, empezamos con algunas de las preguntas que empiezan a llegar. Y una de las preguntas que empiezan a llegar, aunque no tiene que ver con los depósitos, sí tiene que ver con correos que está mandando el SAT diciendo que tiene registrado información de él, de que no tiene facturas o declaraciones que hacer, o también recibos en correos con facturas que no tienen que ver con él, o correos invitándolo a que presente su declaración. Bueno, de parte del SAT, de verdad, yo mismo he recibido correos del SAT que me ponen los nervios de punta. Cuando me dice el día 15 o el día 14, le recuerdo a Baltasar Peregrino que en 3 días tiene que presentar su pago provisional. No marches. Déjame decirte que estoy checando que efectivamente el correo venga del SAT. Efectivamente. Entonces, por otro lado, chécame, por favor, ¿cómo se llama esto? Ayúdame, Chava. Cuando vienen de una... un correo. Un correo apócrifo. No, deja el apócrifo, sino que tienen propiedad o seguridad que tú mismo la compraste y que la estás pagando. Pero al final... Tu dominio, esa es la palabra. Que venga el dominio de ese correo. Segundo, ahora, todas las respuestas invariablemente que tienes que verificarlas a través de tu buzón tributario en el caso de aclaración. Pero ¿qué te está llegando? Primero tienes que actualizar, de acuerdo con la reforma 2021, de que tu buzón tributario lo tienes que tener actualizado no solamente con el teléfono celular, sino también con un correo electrónico. Porque déjame comentarte que más de una ocasión algún empresario te le dijo: mira, contadora, ármame un nuevo correo y es el que le damos al SAT. No, bájale. Lo importante es que tengas información de qué es lo que quiere el SAT y de qué es lo que tiene. Ahora, te va a estar mandando correos sistemáticos donde te dice que la facturación no checa, no lo dudes. Está utilizando cualquier camino posible para poderte inquietar.
De ahí que nosotros los contadores estamos teniendo que comprar, al menos en mi caso, un programa adicional para cruzar la información que tiene el SAT con la información que tengo yo. Y solamente de esa forma. ¿Y qué es lo que he encontrado con algunos de mis clientes? Que tienen un paquete tan sofisticado, tengo que decir nombres, concretamente SAP con P, un programa alemán maravilloso, pero que no tiene efectos fiscales. Y el contador se fue con la finta de hacer una cancelación, la hizo en contabilidad pensando que la contabilidad la iba a mandar al SAT. ¿Y qué crees? Los datos que tiene el SAT le dice, tú tienes CFDI emitidos por 150 y yo nada más tengo por 100. ¿Qué es lo que pasó? Que no se hicieron las cancelaciones a tiempo. El SAT le va a decir al contribuyente que él tiene otros datos. Sí. Y los datos que tiene el SAT son correctos. Los que no hicimos adecuadamente la tarea fuimos nosotros. Ahora, estamos en el riesgo de recibir esos correos cada vez más, cada día más en ese riesgo. Así es que vete acostumbrando a que vas a recibir constantemente correos de parte del SAT donde te dicen justamente, no me checan, pero felizmente les haces caso, en su caso lo vas a solventar, pero por lo pronto cada vez vas a tener que necesitar un programa adicional para que te ayude en la debida verificación de tus datos. Esa es mi opinión. Sí, pero fíjate que tú acabas de decir algo que me acaba de sorprender. Cuando yo empecé a trabajar, quien fue mi primer jefe, don Javier Barroso de Gollado, en paz descanse, me regañó en una ocasión y me dijo, me regañó porque puse en el formato de la declaración en el HISR 95. ¡Ups! ¿Era sueldos y salarios? La informativa, ¿no? No, esa era la 90, la 95. La 91. Son de personas morales. Sí, claro. Puse el teléfono del cliente. Y me regañó y me dijo, nunca se pone el teléfono. Y le dije, pero Javier, el formato me pide el teléfono. Y me dijo, a ver, Salvador, al SAT nunca hay que darle información que no sea obligatoria. El teléfono no ha sido, ni será jamás un dato fiscal. Así le dijeron a mi hermana. No, bueno. También es contadora, supongo, que por eso le dijeron eso. ¿No? Bueno, hay que sugerir, bueno, hay que recomendarlo. Yo recomiendo al público que cuando reciban ese tipo de correos de los que estamos hablando, sí, efectivamente, lo que dice Baltasar, hay que verificar el origen. Muchas de esos correos no provienen directamente del SAT, provienen inclusive, tengo que decirlo por desgracia, de algunos grupos de contadores que de alguna manera te obtuvieron tu correo y te mandan ese tipo de ganchos, tiran el anzuelo a ver si tú caes con ellos. Yo los invito a que verifiquen el origen del correo. El correo siempre tiene que venir, la terminación del servidor debe ser .gob.mx. Si ustedes encuentran uno que dice .com, olvídenlo. Eso es un negocio, eso es un comercio, esa es la terminación com. Entonces, tiene que ser .gob.mx. Si no es eso, es más, ni siquiera van los correos. Y todo verifíquenlo, por favor, a través del buzón tributario. No contesten ese tipo de correos. Utilicen el buzón tributario, que es la vía oficial para estar en contacto con el SAT. Así es. Mama dice que él es de informática, pero que sin embargo agradece que muy buena información la que están ustedes proporcionando. Bueno, es que tenemos que decir, esta información no es para técnicos, no es para especialistas en algo, no. Esa es una información que queremos dar al público porque pues, todos de alguna u otra manera somos cuentavientes. Entonces, esta información es para eso y claro, en algunos casos pues, le va a aplicar a las empresas también, pero la información es para que el público en general nos pueda ver, escuchar y
tome algunas medidas al respecto sobre eso y se quite también esas ideas de que, ah, pues como esta cuenta no es fiscal, no la declaro, entonces el fisco no la conoce. No, por favor, todas las cuentas que pasan del sistema financiero, todas las conoce el fisco. Ok, Laura Mello hace alguna pregunta, que si existe alguna disposición legal que le permita disminuir recargos de actualizaciones. Bueno, puedo pagar puntualmente, yo te diría. Punto. Es la única que disminuye actualizaciones y recargos, no hay forma. Bueno, bueno, sí. hay otras formas, ¿no? Una, bueno, pues tú sabes que el INPC sale el día 10, bueno, pues paga el 9, ¿no? Paga el día. Si ya te atrasaste, bueno, pues paga más tarde el día 17 del próximo mes, antes de que se acumule otro mes de recargos. Pero la otra opción que habría, y esto hablando en plan serio, digo, lo otro también es serio, es que hay que recordar que el Código Fiscal de la Federación te permite, o sea, tú tienes como contribuyente, tienes el derecho a solicitar la condonación de las multas, pero la actualización y los recargos no, pero las multas, bueno, tienes esa ventaja de que puedes solicitar a esperar a ver si la autoridad pues te lo concede. Y aquí una sugerencia: cuando pidan una condonación de multa, por favor no la pidan por el 100%. Es difícil que el SAT te condone el 100% de la multa, pero sí le puedes pedir el 90%. Es sí, más claro. Fácil que te condone el 90% que el 100%. Ya pagar un 10%, pues creo que ya ayudó mucho, ¿no? Pero en actualización y recargos, pues solamente, dice Baltasar, pagando a tiempo. Yo diría, bueno, pues pagando un día antes de que salga el próximo INPC, antes de que se acumule otra tasa de recargos. No hay otras cosas. Claro. Pero fíjate que este tema me permite hacer una sugerencia. Los capitales de las sociedades mercantiles, digamos de la micro y pequeña empresa, los constituyen con 50,000 pesos. Raúl. Entonces, decirte que eso es suficiente, no. Estamos en unas circunstancias muy especiales en estos momentos en que un gran número de empresas perdieron durante el año 2020 y más de uno sigue perdiendo porque las ventas no se están completando a como quisieran. ¿Qué deben de hacer las sociedades mercantiles? Tomar una decisión y hacer un aumento de capital, porque apoyos del gobierno federal, ¿sabes cuándo los vas a recibir? Nunca. Así es que no, al menos en esta circunstancia. Entonces, propuesta concreta: hacer aumentos de capital para que no tengas que tener ese costo tan importante que es la extemporaneidad. Uno. Dos, este año mi apuesta y la apuesta de un buen número de analistas económicos es que la inflación podemos llegar entre 5.8 o al 6%, prácticamente el doble que del año anterior. Entonces, amigos, ahora sí, ya lo dijo el filósofo de Ciudad Juárez, pero ¿qué necesidad? Entonces, habría que voltear a ver de que tenemos que tener mayor capital de trabajo o, en última instancia, pagar, porque la tasa de recargos es alta, 1.44 por 12, que estamos hablando de un 18% más o menos, más el 6% de inflación, estamos hablando de un 24%. Si bien te va y no te requiere la autoridad por la extemporaneidad o pierdes tus sellos digitales, esto de perder, de presentar extemporáneamente más de dos veces en términos del artículo 17, creo que es el K o el H del Código Fiscal, déjame decirte que te puede llevar al riesgo de perder tus sellos digitales provisionalmente. ¡Qué necesidad! Vamos a una pausa, si quieren, y regresamos. Ricardo Ramírez, ¿qué acciones debo tomar si recibo transferencias de una aplicación celular a mis cuentas bancarias? En esta aplicación se pueden recibir transferencias mínimo de 100 pesos y máximo 100 mil. Yo recibo aproximado 10 mil pesos en diferentes cuentas y esta aplicación en automático le quita el 16% que se supone que es el IVA. En este caso, ¿qué es lo que me recomiendan?
Pues yo lo primero que diría es que primero tienes que aclarar cuál es la razón, cuál es la naturaleza del acto por el cual te está llegando el depósito. Ahora, la persona supone que ese 16% es de IVA, pero así, ¿tiene algún comprobante donde diga que es eso? Porque probablemente sea una comisión que le está cobrando la aplicación. Entonces, yo lo primero que haría es identificar el origen del recurso. ¿De qué proviene? ¿Qué tipo de operación estoy celebrando yo con esa persona que me está haciendo los depósitos? Si no tengo eso, no puedo yo opinar más al respecto. Estoy de acuerdo contigo, Raúl. Yo aquí coincidiría contigo, Raúl. Hay que tener claro que hoy sabe más el SAT de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Correcto. No. Toda la información es a través de algo que se llama inteligencia artificial. Punto. No hay para dónde hacerse. Nos tocó, a mí me tocó. Bueno, ya a estas etapas de la vida, que soy el mayor de ustedes y no quiero comentarios, entonces déjenme. Déjenme decirle. Sí, no, porque me van a cascarear. Entonces, de alguna forma. No, es cierto. A ver, eres el más joven de la academia. Eso sí, porque tengo el corazón más joven. Sí, tú claro. No sabes por qué, Luis Raúl. Me pusieron claro. Marcapasos. Sí. Acuérdate que lo importante es, yo, por ejemplo, digo, yo no quiero verme joven, quiero sentirme joven. Claro. Sí. Entonces, este tema de inteligencia artificial que está manejando el SAT, si no es autónomo, déjame decirte, a través de diferentes programas, está haciendo cruces de información para que los mismos programas puedan identificar si tenemos alguna discrepancia o alguna diferencia que pueda ser motivo de aclaración. Punto. Así es. Mayra Espinosa, buenos días. ¿Tienen algún comentario sobre el tema de que los bancos ya no van a permitir depósitos en efectivo mayores a 5,000 pesos por el tema de fiscalización? Ya lo comentamos hace rato que eso es una noticia falsa. Eso no existe. Claro que el efectivo va a continuar, o a menos que un día esos a nuestros gobernantes se les ocurra modificar o crear una ley. Bueno, pues sí, pero mientras tanto no hay un aspecto legal sobre ello. Así es. Sandra Aguilar, de antemano, muy buena información. Si me hacen depósitos en efectivo, ¿cuánto será el límite que me podrán darme en efectivo o con que se mencione en la declaración de que me dan en efectivo? Otra vez, el mismo tema. ¿Cuál es el origen de ese efectivo? Yo puedo depositarle, por ejemplo, y lo hago, eso es un caso real. Mes con mes yo le deposito una cantidad a mi madre. Ella tiene una cuenta bancaria en donde nosotros, sus 7 hijos, de donde estemos y queremos, le depositamos una cantidad. Bueno, ¿de dónde proviene el recurso que ella está teniendo en su cuenta? Ya el banco en alguna ocasión le llamó y le dijo, oigan, señora, necesito que venga y nos aclare por qué tiene esos depósitos. Y entonces, en mi caso, yo tuve que hacer una carta y decir, yo le deposito a mi madre, yo me dedico a esto, soy profesionista independiente, etcétera. Y con eso se soluciona. Siempre es muy importante identificar el origen. Hacer movimientos sobre todo entre ascendientes y descendientes, entre cónyuges, esto no tiene ningún problema. El problema es cuando, sobre todo si es efectivo, proviene de terceros. ¿Por qué? Porque entonces sí puede haber problemas. Es donde el fisco dice, si tú estás teniendo depósitos en tus cuentas bancarias y no me los estás declarando, entonces págame por lo menos el 20% porque estoy suponiendo que son ingresos no declarados. Entonces, otra vez el tema, volvamos a ver cuál es el origen de esos recursos. Claro. Ever Rodas manda saludos desde Guatemala. Que está muy interesante y amena la discusión. Y tengo también una pregunta que me hacen de ¿qué pasa si un cliente llega y le vendo mercancía y esa mercancía me la paga en efectivo, pero el importe de la factura fue superior a 150,000 pesos y me depositó en efectivo más de 150,000 pesos? Bueno, sí, adelante, Raúl. No, Baltasar, por favor. No hay que olvidar que en términos del artículo 76, dentro de las obligaciones de las personas morales, está el cumplir que cuando las operaciones con el público en general sean superiores a 100,000 pesos, hay que hacer un reporte, punto. Una declaración informativa. Completamente, métamelo, por favor, Raúl.
Sí, no, ese era el tema, de que la ley del impuesto a la renta, hablando concretamente de personas morales, cuando tú recibes cobros, y no necesariamente del público general, cuando tú recibes un cobro de quien sea y rebasa los 100 mil pesos, es tú, en efectivo, que pueden ser moneda nacional, moneda extranjera. Si tú recibes más de esa cantidad, es tu obligación presentar una declaración dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que lo estés recibiendo. En caso de que no lo hagas, bueno, pues entonces estarás acreedor a una multa. ¿Por qué? Porque la autoridad considera que de alguna manera estás participando en operaciones posiblemente ilícitas. O sea, ese efectivo que te está llegando, que te están pagando, es tu obligación declararlo para que no te hagas cómplice. Una cosa es cuando se reciben cobros arriba de 100 mil, y el otro punto es algo que tocaba Baltasar hace un momento. Decía Baltasar, las empresas hoy tienen que allegarse de recursos para evitar el pago de la actualización, los recargos deben de allegarse a recursos, aumentar el capital social, hacer aportaciones. Esto también hay que tomarlo en cuenta, porque también la ley del impuesto sobre la renta contempla esto, que cuando tengamos aportaciones de capital social o aportaciones para futuros aumentos de capital o préstamos, y esto rebasen los 600 mil pesos, entonces también es una obligación de la persona moral cuando recibe esas cantidades de también presentar una declaración informativa más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que haya recibido esas cantidades. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Si estás recibiendo pagos por arriba de los 100 mil pesos de un cliente, tienes la obligación de informarlo al SAT. Fíjate, Raúl, que y precisamente eso te iba a preguntar, porque ¿qué pasa si soy una empresa que recibo depósitos en el... pasa pues, a mi negocio panamericano a recoger el efectivo, uh-huh. pero se lleva 300, 250, 400, no lo sé, pero resulta que pues son facturas de diferentes personas, pues, facturas de 5,000, 500, 2,000, 10,000, y nadie me pagó arriba en una sola operación más de 100,000 pesos. ¿Tengo esta obligación de declarar? Bueno, no, ahí no, porque lo que la ley te pide es que tú identifiques quién es la persona que te está haciendo el depósito arriba de los 100,000. Si tú me hablas de que son las ventas del día y lo que se va a alzar son operaciones, sobre todo con el público en general, por supuesto que ahí no estás obligado a declarar, o sea, presentar esa declaración informativa. A lo que sí estarías obligado es, en su caso, hacer la famosa factura global, aquella de la que hablamos de todas las operaciones del día. Bueno, pues repórtalas, ya sea la facturación global la puedes hacer por día o por semana, y entonces aquí debe de coincidir de alguna manera. Todas esas operaciones que fueron hechas en efectivo, pues deben de coincidir también con esa factura global que estás haciendo, y de esa manera respaldas esas operaciones, pero no tendrías que presentar la declaración informativa porque no provienen de un solo cliente. Así es. Leti Sil nos pregunta, dice, buenos días, ¿cómo debería manejarse el pago de tarjetas entre cónyuges? ¿El cómo debería manejarse? Pues todo lo maneja la señora, ¿qué no? ¿Hay alguna otra forma? O no entiendo por dónde va la pregunta. Pues por eso sí. La pregunta la hace Leti. Él trabaja. Le deposita la tarjeta y la señora gasta. Entonces, digo, ¿qué hay otra forma de manejarlo? No. Está como aquel que no reporta la tarjeta perdida, ¿verdad? Oye, ¿por qué no te reporta la tarjeta perdida? Porque el que se la robó gasta menos que mi esposa. ¿O qué? No. Muy buena. Okay. Bueno, pero a ver, ¿por dónde va la pregunta realmente? ¿Cómo tengo que pagar yo la tarjeta de mi esposa? ¿Puedo pagar yo, Salvador Rotter, la tarjeta de mi esposa en efectivo, o valdría la pena mejor hacerlo a través de una transferencia electrónica para evitar problemas? Bueno, se puede hacer sin mayor problema. Si es con una transferencia, sería lo ideal. O sea, el marido en este caso, asumiendo que es la que usa la tarjeta, ¿verdad? La que gasta con la tarjeta y está la tarjeta a su nombre. Si están, ojo, si están casados civilmente, nada que viva en unión libre o en otras formas, no. Debe haber un matrimonio para que sean cónyuges. Al ser cónyuges, entonces un cónyuge le puede traspasar a su cónyuge, le puede traspasar cualquier cantidad de dinero y eso no tiene ningún problema. Claro,
El que está haciendo la transferencia, él sí tendrá la obligación que demostrar el origen de esos recursos. Yo insisto mucho en esto porque eso es lo primero que hay que manejar cada vez que hay un recurso de por medio, de dónde proviene. Entonces, el que está haciendo el movimiento de transferencia debe de saber, debe de tener muy claro de dónde proviene el recurso, y ahora lo puede depositar a su cónyuge, lo puede depositar a sus ascendientes, a sus descendientes, y eso no tiene ningún problema. Así es como lo pueden manejar. Y entonces la señora, pues, libremente está pagando la tarjeta. Cuando el fisco le llame a cuentas de que, a ver, señora, usted está teniendo depósitos en su tarjeta de crédito y no me está haciendo declaraciones al respecto, entonces tan simple como acudir y decir: SAT, sí, efectivamente, aquí están los depósitos y aquí está el estado de cuenta de mi cónyuge, que es quien me hace la transferencia correspondiente. Y se acabó, siempre y cuando estén casados por la vía civil. Si no están casados, entonces puede ser otra historia. Eso que dices, Raúl, es bien importante, porque resulta que hoy, 2021, es más la proporción de uniones libres que de matrimonios. Entonces, este tema sería un semáforo amarillo. Por favor, la persona que está viviendo en unión libre con la otra y le paga la tarjeta o le da una cierta cantidad en una cuenta de cheques, déjame decirte que está cayendo en una discrepancia fiscal. ¿Qué tanto le está dando en la tarjeta de crédito? Hubo un acuerdo entre las dos partes, sí, pero no hay matrimonio como bien lo apuntas. Entonces, me temo que al menos desde el punto de vista fiscal se van a tener que ver forzados para tener que contraer matrimonio desde el punto de vista civil. Si no, todos los dineros que haya recibido él o ella se llaman discrepancia fiscal. Sí, que la salida posiblemente que pudieran llegar a tener es que hay que recordar que podría tal vez esto manejarse como un donativo. Sí, hablando de que no son matrimonio. No son matrimonio. Exacto, por eso, al no ser matrimonio, uno de ellos le puede depositar al otro y se lo puede dar en calidad de donativo. Si es un donativo, hay que recordar que la ley del impuesto sobre la renta, cuando no son cónyuges ni ascendientes en línea recta, permite que el donativo esté exento hasta por un monto de más o menos 95,000 pesos anuales. Entonces, ¿sí? Aquí habría que ver el monto. Si hablamos simplemente de 10,000 pesos mensuales, que digamos que es lo que yo te estoy dando para como ayuda o como quiera que sea, estamos hablando de 120,000 pesos anuales y rebasaría el monto. Habría que pagar un impuesto por ese excedente. Ahora, si lo que se da es una cantidad porque hay hijos de por medio, entonces la sugerencia sería que entonces esto se maneje por la vía de una pensión alimenticia. Pero hay que recordar que esa pensión alimenticia la tiene que dictar un juez. Entonces, son algunas de las salidas que podemos dar para estos casos. No, es un tema muy complejo, porque ni él ni ella se quieren comprometer. Ya tienen dos hijos, o tienen un hijo, y cada uno se están apoyando. Pero amigos, por favor, hay que voltear a ver el tema del artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se llama discrepancia fiscal. Y eso, en las relaciones de igualitarias, que ahora están los matrimonios también, como tú quieras y con quien quieras, bueno, justamente no solamente es para que no haya discrepancia fiscal, sino inclusive para las herencias y para los donativos. ¿Cómo van a quedar? Porque hasta hoy están exentos los donativos, pero siempre y cuando se lleven ante la fe notarial, cuando este sea superior a los 5,000 pesos. Sí, efectivamente, los donativos tendrían que ser con fe notarial cuando sean superiores a 5,000 pesos. Ceci Cruz, te mando a saludar, mi querido Baltasar. Gracias. Verónica ZF, hola, buen día. Las asociaciones religiosas reciben depósitos en efectivo. ¿Deben suspender los depósitos mayores a 15,000 pesos, Raúl? No, no lo suspendan, por favor. Si les quieren depositar millones, pues que les, qué bueno que les depositen, ¿no? El chiste nada más es que tienen que cumplir con las declaraciones informativas correspondientes que les han aplicado. Así es, pero siendo una asociación religiosa, está en un esquema fiscal completamente diferente. Totalmente de acuerdo, sí. Así es, entonces. Pero que lo suspendan, claro que no. Digo, sí. Si es una asociación religiosa, por Dios, es tan simple como que está bien, vamos, ya no me deposites en efectivo, pero ¿qué pasa si ahora yo soy el donante y entonces un día, bueno, ponme una alcancía ahí
Y entonces yo paso y lo pongo en la alcancía y ya no te lo deposito. Da lo mismo, ¿no? Al final. Da lo mismo, lo van a tener que depositar. Así es. Solo que no van a identificar de dónde proviene, pero al final lo vas a tener. Pero en su caso se tiene que elaborar un CFDI. ¿De una operación con el público en general o cómo? Pues, dime de qué otra forma. Tiene que amarrar. Esto es algo que no... ellos no están obligados a expedir CFDIs. Por donativos, no reciben donativos, ni pues cuentan con autorización para recibir donativos. Exacto, exacto. Incluso tienen su régimen fiscal está fuera de la ley del impuesto sobre la renta. Sí. Así que un día de esos vamos a poner. Sí, vamos a poner una asociación religiosa. Sí. Ya por ahí hay una de Maradona, ¿por qué no hacemos una asociación religiosa de Baltasar? Sí, como no. De la Santa Inquisición, ¿te acuerdas? Aquí habemos tres miembros de la Santa Inquisición. Me da vergüenza mencionarlos a ustedes dos, de verdad. No. Vamos a invitar al otro miembro de la Santa Inquisición. Al otro miembro, nos falta Álvaro. Aquí Alvarito. Álvaro Cordero. Lo invité, pero no contestó. Está bien. Mirna Isabel Reséndiz. Que si tienes que declarar los depósitos que les diste a tus papás en la declaración anual de ellos, Raúl. Yo diría que solamente los tendrías que declarar en el caso de que los manejaras por la vía de los donativos. Porque habría que ver aquí cuál es la razón por la que se lo estás dando. Que bien podría ser un concepto de alimentos también. Quizá nuestros padres ya no pueden obtener recursos por sí mismo y entonces nosotros estaríamos obligados a proporcionarles alimentos. Y si son alimentos, no los tienes que informar. Pero si es un donativo, bueno, pues hay que recordar que la ley del impuesto sobre la renta señala que cuando se reciban préstamos, donativos o premios por arriba de los 600,000 pesos, y no importa la forma, es una obligación informar para aquella persona que los esté recibiendo. Entonces nada más había que ver el concepto por el cual se los está otorgando. Pero lo que sí es claro es que tienen que elevarlos ante la fe notarial. Debería de ser, Balta. Debería de ser. En la práctica yo he vivido esa experiencia en el sentido de que el papá le da donativos al hijo. La verdad, muy bondadosos que se presentaron los auditores de que no me exigieron elevarlos ante la fe notarial. ¿Por qué? Porque quien lo recibía eran cantidades fuertes que estaban teniendo. Sí, hay que tomar en cuenta que es un absurdo lo que maneja nuestro Código Civil, ¿no? De las cantidades, porque son cantidades que no se han actualizado y que vienen de, pues ya no sé cuándo. Balta, tú debes de tener el dato seguramente de cuánto proviene el Código Civil. No, Balta tiene el dato. No lo firmaste ahí. Balta estuvo presente cuando se promulgó el Código de Comercio. El Código Civil seguro que viene todavía de Benito Juárez, ¿eh? No, el Código Civil es de va a cumplir 100 años. El que viene, la ley más antigua es el Código de Comercio que fue promulgado por Porfirio Díaz. Fíjate. No, te refieres a la ley del impuesto sobre la renta, nació justamente en 1921 bajo el mandato del licenciado el general Álvaro Obregón. El que propuso la ley fue Balta. Cállate ya, de veras. Síguele con las preguntas mejor, Salvador, por favor. Ok, Francisco José González Cobo. En caso de que se cancelen los sellos digitales derivados de la falta de presentación de declaraciones, ¿el SAT puede validar la información que se proporcionó? A ver, si se cancelan por 17H, no 17HBIS, si se cancelan por 17H, ya son más de tres declaraciones, ya es muchísimo, son casos extremos. El SAT lo que hace es hacer una revisión del contribuyente por el periodo por el cual no presentó las declaraciones. Y entonces valida absolutamente toda la información. Es correcto. El 17HBIS es provisional. O sea, puedes solventar, aclarar de que ya ahora sí, ya pagué, ya me puse al corriente y ya no estoy en el riesgo del 17HBIS. Pero el 17H a secas es definitivo. Y la única forma de poder rehabilitar tus sellos digitales, ya sea a través de un recurso de revocación, un caso de aclaración en el
mejor de los casos, pero te puedes ir hasta el juicio de nulidad. Sí, claro. Claro. No solamente aclararle a nuestro público, porque hay que recordar que no todos son técnicos en la materia. Cuando están, mis compañeros están hablando de los 17H, el 17K y demás, están hablando de los artículos del Código Fiscal de la Federación. Así es. Por favor, así es. Perdón, excelente por aclaración. Gracias, Raúl. Ay, 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 de veras. Estos alumnos. Pero que debo sentirme satisfecho de que los alumnos están superando al maestro. Eso no tengo la menor duda. ¿Te refieres a Raúl Ramírez? Gracias por el comentario. Gracias por el comentario. Juanjo, ¿qué sucede si presta dinero a un tercero y le deposito mediante transferencia? Y cuando me paga también lo hace mediante transferencia. ¿Tengo que reportar algo en mi declaración? Si es un préstamo, el que está recibiendo el préstamo, si estamos hablando de personas físicas, el que está recibiendo el préstamo es por un importe mayor de los 600,000 pesos, entonces tendrá que informarlo en la declaración anual. Ahora, es muy importante, por favor, háganlo. El préstamo que ustedes estén haciendo o recibiendo, según sea el caso, por favor, respáldenlo con documentación. ¿Qué es el primer documento que requerimos? Un contrato. Y en este contrato establezcan, pues lo que debe contener un contrato, como en este caso un contrato de mutuo, que debe contener, pues sí, el plazo, el monto, la forma de determinar los intereses, las garantías, el aval, etcétera. Todo esto. ¿Y por qué? El fisco, cuando encuentra ese tipo de cosas, va y revisa al que recibió el depósito. Y le dice, a ver, ¿este dinero de qué es? Y tú dices, pues es un préstamo que me hizo mi compadre. Está bien, ahora respáldame este préstamo. Y entonces es donde tienes que mostrar toda esta operación, toda tu documentación, perdón. Y entre otras cosas, te van a preguntar también, ¿y cuál es la razón por la cual tú pediste prestado eso? Sobre todo si hay intereses. ¿Por qué? Porque puede ser que seas un comerciante y los intereses los estés haciendo deducibles. Entonces, por qué solicitaste esta cantidad de dinero? ¿Cuál es la razón de negocios de que lo hayas hecho? Sugerencia, respalden este tipo de operaciones. Es muy común que, sobre todo entre amigos, es, pues sí, te deposito. ¿Cuánto quieres? Pues 10,000 pesos, yo te los deposito y luego te los pago, ¿no? Y a veces nos los pagan en efectivo y llevamos nuestras cuentas por separado. Pero todo ese tipo de operaciones, por favor, respáldenla con documentación para mostrarles al fisco en caso necesario. Ahora, con respecto a ese préstamo, déjame decirte, lo más probable es que haya intereses. Sería un contrato de mutuo con interés. Y los intereses por la expedición, habrá que presentar un aviso de aumento de obligaciones por cobro de intereses y expedir un CFDI con el cobro de intereses, la tasa convenida más el IVA, porque sí causa IVA, no está dentro de las excepciones del artículo 15, fracción décima. Y los ingresos para el que esté recibiendo los intereses hay que considerarlos que son del capítulo 9 de la ley del impuesto sobre la renta y no del capítulo 6, que son intereses también, pero que provienen del sistema financiero. ¿Sí? Parecieran muy simples estas cosas, pero la verdad es que entre más operaciones hace una persona física, pues muchas veces se va complicando y a veces parecen muy sencillas, pero sí se vuelven muy complicadas en algunas ocasiones. Oye, nos están haciendo una pregunta que no sé si alguien la pueda contestar. Necesitaríamos saber magia o saber adivinación. Me pregunta Agustín Narváez que si ya hay citas en el SAT. Pues soy Baltasar el rey, pero no el mago. Que quede claro. Sí, no. Espérame tantito. A ver, no, Baltasar, tú eres el rey Baltasar. Sí, pero no soy el rey mago, que quede claro. No hay citas, hija. Hay 6,000,000 de citas pendientes que nos traen frustrados a más de un contribuyente y a más de un contador que no hemos podido concretar un trámite porque simplemente no hay citas. ¿Y cuál es el origen de todo esto? Ahorros absurdos. Quitar personal para que no atienda a la gente. Eso no puede ser. Al menos lo que nos toca a nosotros. A ver, Baltasar, tú eres Baltasar el rey mago y yo soy Rotter, no Potter. Ahí lo tienes, no, estoy de acuerdo. Raúl, perdón. No, está bien. No, lo que quería comentar es que el SAT hace unos días declaró que ahora iba a abrir más citas, ¿no? Pero yo no veo realmente que haya un incremento. O sea, me parece verdaderamente absurdo
que la gente quiere cumplir con sus obligaciones fiscales, que la autoridad te obliga a que debas cumplir con ello, pero no te da los medios necesarios para que lo hagas. Es verdaderamente absurdo. Si esto, eso se simplificara, por supuesto que la economía se movería más. Y si López lo que quiere es recaudar más, pues por favor que nos den facilidades para que los contribuyentes podamos cumplir con estas obligaciones. Una petición a la autoridad, que yo es mi punto de vista, pues yo le solicito a la autoridad, danos facilidades para que los contribuyentes podamos cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Así es. Déjame decirte adicionalmente que esto está frenando el Producto Interno Bruto. No hay duda. Cada quien, y quieres llegar a un crecimiento. ¿Qué quieres? ¿Recaudar sin crecer? Imposible. Tienes que crecer para recaudar. Mi querido Raúl, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, que es un placer siempre platicar contigo y aprender contigo, siempre, siempre lo hago. Muchas gracias, Salvador, y hazle caso a la persona del público, invítanos más seguido, por favor. Baltasar, muchísimas gracias, gracias, es un gusto, es un placer, igual que con Raúl, siempre platicar contigo. Aquí nos faltó Alvarito, y como siempre, aprender de ustedes, nunca dejo de aprender, y más cuando estoy con ustedes. Órale, pues, cuídense, amigos, y vacúnense. Así es, no me queda más que darles las gracias, despido a su amigo Salvador Rotero Banel.